Hola combatientes, ya con la presentación del vídeo sabrás de qué se tratará este vídeo. Bueno, empecemos. Ed Boon últimamente está poniendo muchos mensajes con la letra guerra. Hace poco en YouTube vi un vídeo de una teoría muy interesante y me gustaría comentar con vosotros acerca de esta teoría. Este usuario de YouTube llamado Mitsuounes comentó en su canal acerca de este mensaje de Ed Boon, y todo esto, si lo piensas, podría tener mucho sentido. Este usuario hablaba de que quizá todos estos meses hemos tenido delante de nosotros el posible título de la futura entrega de Mortal Kombat. Ya que la saga Mortal Kombat podría venir y regresar, a como venían los títulos de las entregas de League of Legends, Decepción y Armageddon, y dejar ya de lado los números. Este usuario dice, según su teoría, de que la nueva entrega de Mortal Kombat podría venir con un título que ponga guerra. Ya que según el rumor que venía de una fuente muy fiable de Warner Bros. Decía, que el mal al que se van a enfrentar nuestros héroes en esta ocasión no provendrá de otros reinos. Ed Boon puede que haya jugado al título de Sombras de Guerra, que también pertenece a Warner Bros. Y que le haya dado una idea para la próxima entrega de Mortal Kombat. Una idea que podía ser, según por las demostraciones jugables de Sombras de Guerra, la de invadir y conquistar territorios con un ejército tal y como podido ver en Sombras de Guerra. Todos sabemos que la Tierra y el mundo exterior siempre han estado en guerra. Puede que esta nueva amenaza será casi seguro Onaga y su deseado intento de recuperar el amuleto del dios antiguo caído Shinnok, ya que Onaga siempre ha estado detrás de este amuleto. También pudimos ver en Mortal Kombat X que el amuleto del antiguo dios caído Shinnok, tanto Milena como Kotal Kahn, estaba siempre detrás del poder del amuleto. Un amuleto que en estos momentos está en manos del dios del trueno Raiden, y quién sabe lo que podría venir para tener en sus manos ese poder. Bueno, eso es todo por el momento, y abajo del vídeo dejaré el enlace del vídeo de la teoría de Mitsuounes que yo estuve viendo, por si queréis echarle una ojeada. Los subtítulos del vídeo más o menos se entiende. Tendremos que esperar a ver si mañana en el evento de Warner Bros. Nos muestran algo nuevo de la nueva entrega de Mortal Kombat. Saludos y hasta la próxima.